¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo surgió nuestro planeta en la inmensidad espacio-temporal del cosmos? ¿Cuál es nuestro origen como especie humana? ¿Tiene nuestra existencia algún propósito? ¿Qué nos depara el futuro? Son algunas interrogantes que, como habitantes de este pequeño punto azul en el universo, nos hemos hecho alguna vez, y cuya respuesta trasciende a la eternidad. Fortalezcamos nuestra fe en estos tiempos de incertidumbre, conociendo qué dice la revelación sobre nuestros orígenes y nuestro destino. Muy buenas tardes, estimados amigos del Instituto de Geociencias de la División Interamericana y del programa Nuestros Orígenes Revelaciones. Es un motivo de profundo agradecimiento a nuestro Dios el permitirnos reunir nuevamente con el propósito de aprender más de ese gran Dios que tenemos a través de la ciencia. Hacemos de su conocimiento que estamos transmitiendo desde la bella ciudad de Chihuahua. Estamos en un congreso sobre ciencia y fe desde ayer. La Iglesia Central ha estado bastante nutrida, gracias a Dios. Y estamos transmitiendo aquí desde la casa del doctor Antonio Baños, un gran amigo que nos ha cedido su espacio para hacer esta transmisión. Así que gracias a ellos también. Y al público que cada sábado nos sigue. El programa es de ustedes. Y gracias a Dios que han tenido el gusto, la amabilidad y el compromiso de cada sábado aprender un poco más sobre estos aspectos de la ciencia y la fe. Como digo usualmente, tenemos la bendición de tener en la iglesia grandes profesionistas, grandes investigadores, grandes científicos, y hoy no es la excepción. Es para mí un motivo de satisfacción, de alegría, tener con nosotros para esta conferencia al doctor Gabriel Blay. El doctor Gabriel Blay es un profesionista de las matemáticas. Y doctor Gamaliel Blay, me da mucho gusto tenerte esta tarde con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado, doctor Gamaliel Blay? ¿Cómo te va? Muchas gracias, Luciano. Me da mucho gusto estar en tu programa y poder compartir esos minutos con todo el auditorio que nos escucha y nos ve a través de este programa. Muchas gracias, doctor. Seguramente el público va a disfrutar tu conferencia. Y para que el público te conozca un poco más, yo sé que eres un matemático, eres un gran matemático. Dinos, ¿cuándo nació tu gusto por las matemáticas, doctor? ¿Desde cuándo? ¿Qué te motivó? Realmente fue desde mis estudios en la escuela secundaria, cuando yo comencé a tener mucho gusto por las matemáticas. Tuve un profesor muy bueno, muy brillante en matemáticas. Tuve el privilegio, además, de que él era miembro de la Iglesia Adventista. Entonces, él me inspiró mucho por aprender matemáticas. Lo tuve en los 3 años de secundaria, tuve la oportunidad de tenerlo en primer año y en tercer año de secundaria como profesor. Y a partir de allí he estado muy, muy entusiasmado con aprender y con enseñar matemáticas. Porque la forma como él lo hacía me motivó mucho, porque yo ya había conocido a otros profesores que intentaban enseñar matemáticas. Después de él tuve muchos profesores más, pero son pocos los profesores que realmente te motivan, que se ve la pasión que tienen por lo que ellos saben y que lo transmiten con mucho entusiasmo. Y mi profesor de secundaria fue quien me inspiró a dedicarme a matemáticas. Claro, yo no soñaba con ser matemático, pero tenía muchísima pasión por las matemáticas
Y cuando andaba yo buscando qué carrera estudiar, pues yo pensaba en una carrera de ingeniería. Dice, no, pues ingeniería usa mucho matemáticas. Pero de pronto me enteré, estando ya en el último año de la preparatoria, que existía aquí en Tabasco la carrera de matemáticas. Entonces dije, esa es mi carrera. Así que desde la secundaria estoy dedicado a aprender matemáticas y desde hace muchos años a enseñarla también. Y dinos entonces, doctor, ¿dónde te especializaste? Porque tengo entendido que hiciste un posgrado en matemáticas, un doctorado. ¿Nos hablas un poquito de eso, por favor, de manera breve? Sí, después de haber hecho la licenciatura en matemáticas aquí en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, donde ahora laboro, me fui a hacer una maestría en ciencias en la UNAM y posteriormente tuve la oportunidad de ser becado para irme al doctorado en la Universidad de París 11 y allí realicé mis estudios de doctorado en matemáticas. Muy bien. Y ahora pues trabajas ahí en la UCAT, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Es un orgullo, de veras, es una satisfacción saber que una persona adventista del séptimo día, pues es un matemático importante en una universidad pública, ¿no? Como es la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Qué bueno, doctor, que Dios te siga usando allí. Y pues, estimado público, creo que debemos disponernos a escuchar una gran conferencia. Los invito, como siempre les digo, a que saquen su lápiz, su papel o su teléfono para que apunten las preguntas, los comentarios, porque recuerden que este espacio es para enriquecernos juntos a través de la interacción intelectual. Así que, sin más, vamos a poner un video introductorio a la plática del doctor Ble, inmediatamente después él va a iniciar su plática. Así que vemos el video, doctor, y empiezas entonces con tu conferencia. Muchas Gracias. gracias, Luciana. Una de las frases célebres del gran científico italiano Galileo Galilei fue: "El universo está escrito en lenguaje matemático". En esta conferencia nos apoyaremos en esta afirmación para analizar la conocida sucesión de números de Fibonacci y mostraremos su relación con uno de los números irracionales más conocidos en el arte, la razón dorada o número de oro. Por otro lado, siguiendo la misma idea de generar sucesiones, analizaremos la familia de funciones logísticas, las cuales han sido utilizadas para modelar el crecimiento de poblaciones. Mostraremos el efecto que tiene variar la tasa de crecimiento de una población y que se pueden obtener comportamientos muy variados que van desde el orden hasta lo que se denomina caos. Al final, analizaremos la frecuencia con la que cada uno aparece y lo contrastaremos con lo observado en la naturaleza. En este momento quiero compartir con todos ustedes una conferencia que he titulado Orden o Caos en la Naturaleza. La motivación por compartir esto es porque muchas veces nosotros en matemáticas precisamente hay un concepto que se llama caos que nació en la física. Y los matemáticos hemos tratado de explicar ¿qué significa caos? Dado que hay varias definiciones que se han dado en las últimas décadas y hemos tratado de explicar dentro del caos cómo se puede medir, cómo podemos diferenciar un comportamiento de otro y poder decir en dónde sí hay un orden y dónde no lo hay. Para poder entender ese concepto, yo he preparado primero, un ejemplo muy sencillo de una sucesión que es muy conocida y que se conoce como la sucesión de Fibonacci. Esta que le fue planteada a Leonardo de Pisa
y que es uno de los matemáticos italianos de mayor renombre de la Edad Media, lo que representa el problema es el siguiente. A él le dijeron que como matemático debía responder a este problema. Si inicialmente se colocaba una parejita de conejos y se dejaba pasar el tiempo, esa parejita de conejos pues llega a ser adulta, y una vez que es adulta, entonces se pueden aparear y generar una nueva pareja de conejos. Entonces, el problema inicial era, tenemos una parejita de conejos bebés que crecen, se aparean y generan una nueva pareja de conejos bebés. Entonces, en el problema que a Fibonacci se le plantea, lo que se le dice es que esta parejita de bebé debe pasar un mes para que vuelvan a ser adultos y se puedan reproducir. Entonces, esta pareja, que es una pareja de conejos adultos, entonces ya generó la primera pareja en el tercer mes y en el siguiente mes, pues van a generar otra parejita de conejos bebés. Entonces, la hipótesis en esta población es que siempre hay en los descendientes una parejita de conejos y que esos conejos tienen que esperar un mes para ser adultos y un mes para que nazca una nueva pareja de bebés, conejos bebés. Entonces, si ustedes observan en esta diapositiva, la pareja que inicialmente en el mes 1 solamente teníamos uno y en el mes 2 seguíamos teniendo uno, para el tercer mes ya tenemos dos parejas de conejos y para el cuarto mes tenemos la pareja adulta que ha generado ya dos nuevas parejas de bebés, de una bebés y una que ya son conejos adultos. Estos ya pueden generar una nueva pareja de conejos y entonces para el quinto mes, ¿qué vamos a tener? Pues aquí tenemos el punto de partida que llega aquí hasta el final, en el quinto mes, pero que ya ha generado en esos 5 meses tres parejas de conejos. Y de esas tres parejas, ya una es adulta que también ha generado una nueva pareja. Entonces ustedes pueden observar que pasamos de una pareja que se mantuvo al segundo mes, en el tercer mes hay dos, en el cuarto mes hay tres y en el quinto mes hay cinco. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo se están dando estos números? Estos números se están dando de esta manera. Para generar el 2, simplemente hemos sumado los dos anteriores. Para generar el 3, hemos sumado el 1 con el 2. Y para generar el 5, hemos sumado el 2 con el 3. Entonces, en el mes nos podemos preguntar, ¿cuántos conejos habrán en el mes 6? Entonces tendríamos que sumar 5 con 3 y eso nos daría 8. Y así podemos ir generando todos los números. Después de 8 tendríamos 13, en el octavo mes tendríamos 21, 34, 55 y así sucesivamente. Si ustedes observan, a esto nosotros le llamamos para obtener cuántos van a haber en el mes enésimo, necesitamos conocer las parejitas que hay en el mes anterior y en el mes inmediato anterior. Porque para conocer cuántos hay en el tercer mes, necesitamos conocer el de 2 y el 1. Para conocer los que hay en el mes 8, necesitamos conocer el 7 y el 6. O para conocer en el mes 12, necesitamos el 11 y el 10. Esto lo llamamos en matemática una fórmula recursiva. Para conocer qué va a pasar mañana, necesitamos saber qué está pasando hoy. Y en el caso de la fórmula de Fibonacci, en esta formulita necesitamos no solamente qué pasa hoy, sino qué pasaba ayer
Y con el dato de ayer y de hoy, podemos decir qué va a pasar mañana. Eso es lo que dice esta fórmula. Pero entonces se plantearon el problema de, ¿será posible obtener una fórmula que en lugar de que yo necesite saber qué pasa hoy y qué pasa ayer para poder decir lo que pasará mañana, que podamos decir automáticamente con todos los datos qué pasa en cada uno de los días? Porque con esta fórmula, si yo quisiera saber cuántos conejitos, cuántas parejitas va a haber en el mes 100, por ejemplo, significa que necesito calcular todos los anteriores hasta el 99 para poder determinar qué pasaría en el 100. O si me preguntan qué va a pasar dentro de 10 años, entonces tendríamos 120 meses y tendríamos que hacer el cálculo desde el mes 1 hasta el mes 120. Pero si tuviéramos una fórmula matemática donde solamente pudiéramos sustituir el número 120 y obtener cuántas parejitas de conejos se van a tener en ese mes, pues sería más cómodo. Entonces se buscaba una fórmula de ese tipo y voy a platicarles en este momento cómo sale esa formulita y cómo estos números son tan relevantes a la hora de que se estudia el orden en la matemática y en la naturaleza. Aquí yo estoy colocando un intervalo que es el intervalo 0,1. Y dentro de este intervalo estoy colocando dos números, que es, acuérdense que comenzamos con el Fibonacci 1 y que ese 1 se mantuvo durante 2 meses y en el tercer mes teníamos el número 2. Entonces agarro los primeros Fibonaccis 1 sobre 2. Después agarro el 2 y el siguiente Fibonacci que es el 3. Entonces aquí estoy colocando en el intervalo 0,1 el número 1 medio que corresponde a 0,5 a la mitad del intervalo y el número 2 tercios que corresponde a 0,666 y mucho 6. Entonces estos dos numeritos están aquí. Pero observen lo que pasa cuando agarramos los siguientes dos números de Fibonacci. Después del 3 sigue el 5. Entonces vamos a agarrar el 3 y el 5. Y vamos a agarrar el 5 y el 8. Bueno, estos dos numeritos quedan adentro de este intervalo que ustedes están observando aquí. Yo le estoy haciendo un acercamiento y en lugar de pintar el intervalo 0,1, les estoy pintando el intervalo. Este pedacito nada más, este pedacito. Y en este pedacito observen ustedes cómo al lado de un medio apareció 3/5 y al lado de 2/3 apareció 5/8. Aquí estoy poniendo lo que estos números representan en expansión decimal. Este que es 0,6 y este que es 0,625. Bueno, ahora vamos a agarrar este pedacito. 3/5, 5/8. Y vamos a buscar qué pasa con los otros números de Fibonacci. Aquí estamos ya, 3/5 y 5/8. Después de 5/8, agarramos el 8 y el 13, que son los siguientes dos números de Fibonacci, el 13 y el 21, y vean ustedes cómo se acomodan de manera ordenada dentro del intervalo. Aquí estamos agarrando ahora los siguientes dos. Volvemos a agarrar las siguientes parejas consecutivas de los números de Fibonacci. Llegamos ya al 13 y al 21. Del 21 sigue el 34 y del 34 sigue el 55. Entonces, dentro de este intervalo vuelven a aparecer estos dos. Aquí está el 8 13avos y el 13 21avos. Y dentro de ellos aparecieron estos dos. Bueno, este fenómeno que yo les he pintado en estas diapositivas se repite de manera muy ordenada a medida que vamos colocando los de Fibonacci. Siempre aparecen adentro del intervalo. Los siguientes dos de Fibonacci van a aparecer aquí de este lado y la siguiente pareja en el lado derecho. Y así sucesivamente. ¿Y qué ocurre
a medida que vamos avanzando. ¿A dónde nos estamos acercando? Bueno, pues el número que queda encerrado con estas parejitas es precisamente este que estoy colocando aquí. Este número que es raíz de 5 menos 1 sobre 2. Si a este número le sumamos 1, obtenemos la razón dorada que están observando aquí abajo. 1 más raíz de 5 sobre 2. Esta razón dorada, ya el doctor Luciano en una de sus pláticas, ya nos explicó cómo se manifiesta de manera muy frecuente, sobre todo en el arte y en la naturaleza, cómo está representado este numerito. Aquí yo estoy pintando, les estoy mostrando cómo los de Fibonacci están encerrando a este, pero si a este número le sumamos 1, llegamos exactamente a este número. Ahora, ¿por qué le tenemos que sumar 1 para llegar al número de a la razón dorada? Observen qué es lo que está pasando. Aquí yo estoy agarrando el número de Fibonacci y el siguiente. Pero si en lugar de agarrar este orden, yo tomara 2 entre 1, o sea, pongo el número de Fibonacci más grande entre el menor, aquí pondría 3 medios, entonces tendríamos, en lugar de un medio, tendríamos 2 enteros, nos iríamos más a la derecha. Y en lugar de tener 2 tercios, tendríamos 3 medios, también nos iríamos a la derecha, pero estaríamos en el intervalo 1-2. Y ahora fíjense lo que pasaría. En lugar de tener 3 quintos, tendríamos 5 tercios. Pero 5 tercios no es otra cosa que un entero 2 tercios, que es este numerito, sumarle 1. Y 5 octavos se convertiría, a la hora de que invertimos el orden en la sucesión de Fibonacci, tendríamos 8 quintos. Pero 8 quintos no es otra cosa que un entero 3 quintos, que es el que tenemos aquí. Por eso le vamos sumando 1 a todos y al final, en lugar de tener este numerito, tenemos el que sigue, que está exactamente en el intervalo 1, 2 y que es 1 más raíz de 5 sobre 2. Bueno, pues resulta que esta formulita que ahora les estoy pintando nos permite calcular todos los números de Fibonacci sin necesidad de calcularlo de manera recursiva. Aquí, si yo quiero calcular cuál es el número de Fibonacci que corresponde a 100 meses, simplemente pongo un 100 aquí, un 100 aquí, y hago las operaciones matemáticas y obtenemos el resultado. Esta fórmula se conoce como la fórmula de Binet, pero muchos matemáticos la demostraron, todos ellos franceses, Binet, Lucas, Moivre, Euler, todos trabajaron en su época y cada uno demostró esta fórmula para la sucesión de Fibonacci. Entonces tenemos dos tipos. Lo que quiero resaltar en esta plática es que tenemos dos formas de escribir la sucesión. Una, que es la recursiva, y esto que llamaremos una fórmula general. No necesitamos conocer qué pasó ayer para conocer qué está pasando hoy, porque solamente necesitamos la N. ¿Qué mes quiero calcular? Sustituyo y lo obtengo. Bueno, entonces ahora vamos a un caso particular más reciente. Ahora pensemos en la población mexicana. Aquí yo les estoy mostrando los datos que el INEGI reporta de la población en los últimos años. Yo tomé como punto de partida 1930 para tener 10 datos. Esa es la única razón. Y el último dato que está reportado es 2020. Entonces ustedes pueden observar cómo pasamos de 16 millones en 1930 a 126 millones en 2020. Ahora quiero que ustedes observen algo interesante. Aquí, 126 millones en 2020, nos preguntamos cuándo teníamos la mitad de esta población, aproximadamente en 1980. O sea, de aquí del 80 a 2020, la población se duplicó en promedio. Pero si nos preguntamos hacia atrás, ¿cuándo se había duplicado? Cuando habían aproximadamente 30 millones,
estamos en 1960. Entonces, quiero que observen lo siguiente. El crecimiento en los últimos años, no solamente de la población mexicana, sino de la población mundial, se ha ido frenando. Antes, que se duplicara la población era un fenómeno entre 20 y 30 años. Aquí ustedes lo pueden observar. De 1930, que había en 16, a 1960 ya se había duplicado en 30 años. Pero aquí del 60 al 80 se duplicó en 20 años. Entonces, este periodo de crecimiento del 60 al 80 resultó ser una alarma a nivel mundial, porque si en 20 años se había duplicado la población, querría decir que en otros 20 años se iba a duplicar. Y, por ejemplo, la población mexicana para el año 2000 iba a tener arriba de 120 millones, porque ya habían 66 en 1980. Por eso fue que a partir de 1980 comenzó una campaña mundial de hacer conciencia, de tener realmente una planificación a nivel familiar. Y entonces eso hizo que se fuera reduciendo el crecimiento, no solamente en México, sino en todos los países que estaban en vías de desarrollo y los países desarrollados. Y por eso, en lugar de tener 120 millones en el año 2000, se pudo frenar a 97 millones. Claro, 2020, 40 años después, sí se ha duplicado la población. Pero bueno, el crecimiento que había originalmente hasta el año de 1980, a ese crecimiento le llamamos crecimiento exponencial. Vamos a ver ahora los datos graficados. Voy a hacer unas gráficas. Entonces aquí tengo, en este programa que se llama Matemática, tengo los datos que les acabo de mostrar. Y quiero mostrarles cuál es la gráfica que se obtiene con esos datos. Entonces aquí están los datos, aquí están los puntitos, y esta es la curva. Lo que yo les decía es que hasta 1980 el crecimiento era exponencial, y si esta curva seguía así, por eso en el año 2000 íbamos a estar exactamente a esta altura. En el año 2000, esta población iba creciendo y se iba a poner por acá. Aquí estaría el punto. Ahora, esta parte que comenzó para frenar el crecimiento exponencial es lo que hace que a la hora de modelar el crecimiento de población se use un modelo logístico. Ahorita les voy a mostrar cómo es la gráfica del modelo logístico. O sea, es una curva que crece exponencialmente, pero que se achata. Entonces, cuando nosotros tenemos una población como esta y queremos encontrar la fórmula matemática para que con esa fórmula nosotros podamos predecir cuántos van a haber en 2030, 2040 o atrás, con los datos que tenemos, hacemos lo que se llama un ajuste a estos datos y obtenemos una curva que ajusta a los datos reales y que nos proporciona una fórmula. Aquí yo quiero mostrarles este programa que hice en matemática, que nos permite hacer precisamente eso. Yo aquí ya coloqué los datos que teníamos de las poblaciones del año 1930-2020, pero hay dos parámetros de la función logística. Quiero mostrarla aquí en la diapositiva. Aquí en la ecuación logística hay un dato que se llama la tasa de crecimiento y hay otra que se llama la capacidad de carga del medio donde vive la población. Hay entonces dos parámetros, esta R y esta K. Aquí, en la ecuación que yo les estoy mostrando, vamos a mover el valor de K y en función de K vamos a ir obteniendo el valor de la tasa de crecimiento, que es este numerito que están viendo ustedes aquí. Y matemáticamente lo que hacemos es encontrar cuál es el error mínimo en el ajuste, que es este numerito que estoy señalándoles aquí.
Y entonces con eso encontramos cuáles son los valores de K y el valor de R para una población en específico usando el modelo logístico. Entonces aquí lo que ustedes están viendo son los datos y acá estamos viendo el ajuste ya de los datos. Aquí está ajustada una recta y aquí está graficada la curva. Acuérdense que teníamos esta curva de puntitos azules, que era la curva de los datos originales, y la que está en color negro es la curva que hemos obtenido haciendo un ajuste matemático. Voy a mover el valor de K para que ustedes observen lo que está pasando. ¿Qué pasa con el ajuste cuando movemos el valor de K? Allí moví el valor de K y entonces ahora tenemos otra curva de ajuste. ¿Cuánto vale esa K que estoy pintando? Vale, en este caso, 180 millones. El valor de K es la capacidad del medio. En este caso sería la capacidad de nuestro país para un tamaño máximo de población. Entonces, a medida que subimos la K, se van generando ajustes a esa curva y quiero mostrarles lo que pasa cuando llegamos. Allí ya estamos en 200 millones. Ustedes ven, ya se va despegando la parte final y el error va subiendo. Aquí tenemos 0.6 de error. Entonces, bajamos, vamos bajando y va bajando el error. Pero tampoco podemos bajar demasiado. Aquí tenemos 0.56 y si bajamos demasiado, entonces comienza el error a subir. Aquí fue donde empezamos, en 170 millones. Voy a bajar un poquito más y ya subió el error. Cuando ya bajamos a 160 millones, ya subió el error. Entonces, por eso el ajuste se da en este caso de 170 millones. Se da el mejor ajuste como un modelo logístico para el crecimiento de la población mexicana. Y eso ya nos da una fórmula matemática que nos dice cuántos habitantes se van a tener en cada uno de los años. Ya tenemos la curva y entonces eso lo podemos hacer con los datos que tenemos, hacemos el ajuste. Eso es muy diferente a la fórmula que teníamos para Fibonacci, que era una fórmula muy precisa. Aquí se está haciendo un ajuste de los datos y como ustedes observan, cuando se ajusta los datos a esta recta hay unos puntos que quedaron fuera. Este punto está fuera. Que cuando ya pasamos a la curva real, aquí está la curva real y la curva ajustada, hay unos datos que están muy cerca, pero que no están exactamente a donde está el punto. Entonces, los matemáticos que hacemos modelación matemática, eso es realmente lo que hacemos. Tenemos datos y entonces buscamos una fórmula matemática que se ajuste. Por ejemplo, en el caso de la COVID-19, se tenían los datos y con esos datos se iba ajustando la curva. Y ustedes recordarán cómo se buscaba precisamente buscar cuál era el umbral de crecimiento de la curva de infectados, porque había un crecimiento exponencial que se quería frenar. Pero ese crecimiento exponencial se iba a frenar tomando algunas medidas de cuarentena, medidas de prevención, medidas de las medidas que se fueron tomando de manera general, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Entonces, así como en el crecimiento de la población se pudo frenar el crecimiento exponencial que llevaba tomando medidas de planificación en el número de hijos, de igual manera, eso se hizo con la COVID-19 para que el crecimiento en el número de infectados dejara de ser exponencial como lo era inicialmente. Entonces, cuando tenemos crecimiento logístico, nosotros lo que tenemos es esta curva y en esta curva siempre vamos a buscar este umbral, este número máximo. Cuando estamos en esta parte, tenemos crecimiento exponencial y lo que buscamos es que haya este tipo de crecimientos. Y lo que quiero que ahora observen es esta formulita. Esta formulita es una función de n. Y si yo multiplico aquí, tengo r por n y tengo menos r por n cuadrada sobre k. Bueno, nos vamos a quedar con esta función de la derecha, que no es otra cosa que una función cuadrática. Si graficamos nosotros, esta función es simplemente una parábola. Pues esta función cuadrática que está aquí es la función más sencilla que usamos para hacer modelos matemáticos no lineales. Si yo quito esta parte que está aquí,
Si yo quito esta parte, me queda R por N. R por N nosotros decimos que es una ecuación lineal. Si yo la grafico, me da una recta de pendiente R que pasa por cero. Pero cuando ya le pongo este término, menos N sobre K, esta función de la derecha deja de ser lineal. Y entonces se convierte en el modelo más sencillo no lineal. Y lo que quiero mostrarles ahora es cómo esta función de grado 2, que es muy sencilla, puede presentar comportamientos ordenados, pero también puede presentar comportamientos que se le han llamado caóticos. Y ahora voy a esa parte. Entonces quiero mostrarles, aquí está la función. Entonces leemos, vamos a trabajar con el caso k igual a 1 y solamente nos vamos a quedar con el parámetro de crecimiento. Entonces, ¿cómo vamos a generar la sucesión ahora? Ya tengo mi formulita, que es una función cuadrática. Agarro mi condición inicial, que serían el número. Como estamos pensando que k es igual a 1, piensen ustedes que x0 no es el número de habitantes, sino es la densidad poblacional. Entonces, x0 es una densidad poblacional que está entre 0 y 1. Para conocer la siguiente densidad en el siguiente periodo de tiempo, simplemente voy a aplicar la función a x0. En el caso de la sucesión de Fibonacci, diríamos, comenzamos con una parejita de conejos y para saber cuántos voy a tener en el siguiente mes, voy a aplicar f de a esa parejita. Bueno, entonces así tenemos cuántos van a haber en la siguiente unidad de tiempo. Después, a este numerito que resultó aquí, que es x1, para conocer el siguiente estado de la población, pues le aplicamos f de a. Y así vamos generando una sucesión y esa sucesión nos interesa ver a dónde se va. Recuerden ustedes que en la sucesión de Fibonacci yo les mostré que de manera ordenada se estaba yendo cuando yo ponía el número de Fibonacci entre el siguiente, se estaban acomodando de manera ordenada para generar un número que tiene una simetría con él, con la razón dorada. Y que si poníamos el siguiente de Fibonacci entre el anterior, esas parejitas se iban acumulando exactamente en la razón dorada. Bueno, de igual manera nos preguntamos aquí, si yo tengo esta función y voy generando esta sucesión, ¿a dónde se va? ¿Habrá un lugar donde estén convergiendo? ¿Sabemos a dónde converge dependiendo ahora de este valor del parámetro A? Entonces, voy a mostrarles, antes de explicarles esta gráfica, voy a mostrarles qué está pasando haciendo una simulación. Entonces ahora vamos a ver esa función que es la función a por x por 1 menos x. Y vamos a ir moviendo el parámetro a. Eso es lo que vamos a ir haciendo. Entonces aquí yo lo que les voy a mostrar en esta simulación es, aquí voy a mover el parámetro A y voy a mover la condición inicial, que es la que hemos llamado en la diapositiva X sub 0. Entonces, fíjense ustedes, aquí por ejemplo, voy a ponerlos para que puedan observar los valores. Estamos comenzando con A es igual a 1 y la condición inicial es 0.5. Si ustedes observan, si yo comienzo con una densidad de 0.5, la población comienza a decrecer a medida que pasa el tiempo y va a desaparecer, se está yendo a cero. Pero eso no es porque hemos comenzado con 0.5. Si comenzamos con una mayor densidad, también se va a cero. Si comenzamos con una mayor densidad, también se va a cero. ¿Por qué razón? Porque la tasa de crecimiento es muy pequeña. Vamos a subir la tasa de crecimiento. Entonces, si subimos la tasa de crecimiento a 1.3, ahora la población que yo arranco con 0.89 crece alrededor de una densidad de 0.23. Acá está dibujado en el histograma. En este histograma lo que ustedes pueden observar es en dónde se está acumulando la población a medida que pasa el tiempo. Entonces, miren ustedes cómo aquí estoy comenzando en
0.89, pero si comienzo con otra condición inicial, con otra, igual llego a 0.23. Si comienzo con menos, también va. Aquí estoy con 0.5, con 0.38. De todas maneras, estoy bajando y estoy llegando a ese numerito que resulta ser siempre alrededor de 0.23. Aquí está. Entonces, este límite que estoy obteniendo le llamamos un estado estacionario que no depende de con cuántos individuos yo comience, de cuál sea mi densidad, sino realmente lo que es importante es la tasa de crecimiento de esa población. Entonces, aquí en 1.3, nosotros decimos que esa población tiene un crecimiento ordenado, porque independientemente de cuántos yo ponga como inicio, voy a caer a 0.23 o voy a subir a 0.23, dependiendo de dónde yo arranque. Por ejemplo, si arranco con 0.09, de todas maneras sube a 0.23. Voy a subir un poco más el valor de la tasa. Y fíjense ustedes que seguimos teniendo un estado estacionario, solamente uno. Por eso hay una barrita en el histograma. Todo está alrededor de 0.4. Subimos más. Y ahora quiero que observen lo que pasa cuando llegamos a 3. Entonces, cuando llegamos a 3, ahora el comportamiento es distinto, porque ahora en lugar de tener un solo lugar donde se esté estacionando la población, tenemos dos lugares. Entonces, aquí tenemos una oscilación en dos lugares. Entonces, el tamaño de la población oscila entre esas dos posiciones. Avanzamos un poquito más de 3. Allí se ve más claro las dos posiciones. Y miren, no depende de la condición inicial. Si yo arranco con otro número inicial de poblaciones, de todas maneras tengo 2. En el límite tengo 2. El histograma son 2 barritas. No importa con cuántos yo inicie. Aquí estoy moviendo la condición inicial. Y en todas las condiciones iniciales tenemos esas 2 rayitas, que son los 2 estados estacionarios. Ahora subamos un poquito más la 3. Ahí están. Ya aparecieron 4 estados estacionarios. Entonces, estas 2 franjitas, como están muy cerca en el histograma, están pintados en esta. Pero aquí tenemos esta que corresponde a esta y esta otra que corresponde a esta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo inicio con esta densidad poblacional y con esta tasa de crecimiento, entonces la población a medida que pasa el tiempo se estaciona alrededor de estos 4 valores y alrededor de esos 4 está oscilando. De ahí ya no sale. Y eso no depende de dónde empiece yo. Aquí muevo la densidad de poblaciones y el estado estacionario es el mismo. Si sea pequeño o sea grande el estado estacionario, volvemos a tener esos 4 puntos. Estábamos en 3.5. Si subimos, entonces vamos a tener, ya estamos en 3.6. Entonces comienza a aparecer el desorden. Esto fue lo que los físicos le llamaron caos, porque ahora ya no sabíamos en dónde estaba la población. Estamos en 3.6 y ya comienzan a aparecer estos fenómenos. Si subimos más, miren. Entonces ahora está peor. Y si subimos más la tasa, se pone peor. Bueno, lo peor ocurre cuando llegamos a 4. Cuando llegamos a 4, no importa dónde yo empiece, las órbitas son muy complicadas. Y eso es una característica de lo que se llama caos, que yo comienzo y puedo estar en cualquier lugar. Cuando yo hago el histograma, tengo visitas entre 0 y 1. Antes el histograma se concentraba en 2 lugares o en 4 lugares, no. Ahora mi histograma llena todo el intervalo.
Y precisamente funciones como esta logística con parámetro 4 se usan para generar números que llamamos pseudo aleatorios, por la forma en cómo ellos están distribuidos. A medida que nosotros avanzamos en el tiempo, la población no sabemos dónde está. Pero lo extraordinario, y voy ahora sí regreso a la diapositiva, es que nosotros, cuando se encontró por primera vez ese fenómeno, estábamos aquí. Cuando estábamos antes de 3, todo se concentraba alrededor de un punto, que era un punto fijo de la función. Cuando pasamos 3, yo les mostré cómo se concentraba todo alrededor de 2 puntos. Pero cuando llegamos aquí, un poquito arriba de 3.4, en lugar de tener 2, teníamos 4. Después aparece 8. Bueno, pues ese comportamiento se llama orden de Sharkovsky y es un comportamiento que se da en todas las funciones. De manera muy ordenada pasamos de 1, 2, 4, 8 y de 8, pues pasamos a 16, a 32 y así sucesivamente. ¿Qué ocurre cuando eso va creciendo? Pues entonces llega un momento en que tenemos órbitas muy de periodo muy alto, pero de periodo 2 a la n. Y cuando se termina, es cuando aparece lo que se llama caos. Porque ahora agarro mi condición inicial y ya no se va a un lugar específico, sino comienza a visitar todo el intervalo de manera muy desordenada. Cuando solamente nos fijamos en la órbita, entonces vemos un comportamiento como el que les pinté, puntitos por todos lados. Pero cuando ya nos vamos a la matemática, entonces resulta que eso que parece que está todo desordenado tiene una forma de medirse. Y entonces los matemáticos dejamos de pensar en esa pregunta de ¿en dónde está? Después de 20 meses, de 100 meses, dejamos de pensar en eso y la pregunta ahora es, ¿cuál es la probabilidad de que esté en este intervalo después de 100 meses? Como ya no podemos decir con precisión a dónde está, entonces buscamos una medida de probabilidad que nos diga qué tan probable es que esté en este intervalo, qué tan probable es que esté en este otro intervalo. Y entonces se cambió de sentido la pregunta y ante ese comportamiento que se le llamaba caótico, los matemáticos encontramos una forma de medirlo y para que eso ahora tenga un sentido y podamos esas mismas funciones que aparentemente tenían un caos, ahora ya tenemos una forma muy ordenada de medirlo. Y entonces, de esa manera, es como nosotros en las últimas décadas se usan las funciones para modelar y en particular esta función logística que en los años 80 se consideraba que tenía muchísimo caos, ahora de los 90 para acá ya se encontró una forma de diferenciar eso que se llamaba caos simplemente por observar el comportamiento, porque la definición de caos es que habían órbitas que eran densas o desde el punto de vista de entropía, órbitas con entropía positiva, que lo que significa es que empezaban muy cerca y se iban alejando. Pero bueno, ahora revisamos toda la historia de la órbita y vemos cuáles son los lugares que visita con más frecuencia. Y eso nos permite entonces definir una medida de probabilidad y decir, ah, es que realmente no estabas observando el fenómeno con la vista o con el telescopio correcto. Sí hay un orden, pero tú no lo habías detectado. Y eso es exactamente lo que pasa en la naturaleza. Muchos fenómenos que podríamos considerar caóticos, simplemente resulta que no lo estamos observando con los lentes adecuados. Es como si uno de nosotros llegamos, me ha tocado visitar a colegas, y uno llega a su oficina, a su escritorio, y ve todo un desorden en el escritorio. Pero eso que para uno a primera vista representa un desorden,
para ese investigador es un orden, porque si el que hace la limpieza le llega a mover una de sus piezas, el siguiente momento ya no encuentra. ¿Por qué? Porque le movieron la pieza. Lo que para él es un orden, para otro resulta un desorden. Y entonces eso es lo que quiero yo resaltar en esta conferencia, que nosotros como matemáticos hemos ido estableciendo modelos matemáticos para ir interpretando, analizando y comprendiendo los fenómenos que se dan en la naturaleza. Pero que algunos fenómenos que se le han llamado en algún momento caóticos, resulta que a la hora que encontramos una forma de medirlo, entendemos que eso no era caos, sino simplemente no lo estábamos observando con los lentes, con las lentes matemáticos adecuados. Pero en el momento que se comprende el fenómeno, entonces, al igual que aquí con la familia logística, actualmente ya sabemos que los valores de A, donde no se puede dar una función de probabilidad para medir eso que nosotros llamamos desde el punto de vista estocástico, dónde está la órbita, esos parámetros son muy poquitos comparados con todo el intervalo 0,4. Por lo tanto, es muy importante que eso lo tengamos presente, que muchas veces algo que estamos llamando o que da una apariencia de incomprensible, de caótico, es porque no estamos aplicando la herramienta adecuada para medir el fenómeno. Y bueno, quiero compartirles aquí algunas referencias que hablan precisamente de esto que les he platicado en esta charla, que es este libro de La matemática en la naturaleza de Adam, o este otro que es de Fractales casi donde quiera de Bartley, o este artículo de Caos u Orden en la naturaleza. Muchas gracias. Gracias, doctor Gamayel, por tu ponencia. Bueno, nos diste una visión ahí bastante simplificada de lo que es el caos, ¿sí? Partiendo de las funciones de Fibonacci, las funciones logísticas. Qué bien. Durante la transmisión se unieron varias personas. Quiero darle la bienvenida a esas personas que nos siguieron. Yo sé que no todos son matemáticos, pero la forma en que el doctor Gamaliel lo explicó, pues es bastante sencilla. Y esperamos entonces, estimados amigos, sus comentarios, sus saludos, preguntas, preguntas. Mientras nos llegan algunos comentarios, preguntas más. Quiero hacer de su conocimiento la conferencia del próximo sábado. Si las pones, David, por favor. El siguiente sábado, estimados amigos, tendremos a la doctora Lilian Rojas. Ella es una artista. Ella es una conferencista que da ponencias en diferentes partes también del mundo. Ha tenido estancias académicas. La última creo que fue en Israel, si no me equivoco, doctora, corríjame si no estoy bien. Y tiene mucho que compartir sobre la perspectiva del arte, la naturaleza y nuestros orígenes. Así que los invitamos también para que el próximo sábado no se pierda esa interesante conferencia. Y algo también de conocimiento de todos, como dije al principio, estamos transmitiendo desde la ciudad de Chihuahua ahora. La norteña ciudad de Chihuahua, aquí estamos en la iglesia central de la ciudad, en un congreso sobre ciencia y fe desde ayer, un congreso muy bendecido, ha ido mucha gente, muchos jóvenes, y en la tarde seguimos, de hecho, saliendo de aquí vamos a prepararnos para ir a dar otra ponencia ahí a la iglesia central de Chihuahua. Agradezco al pastor, el pastor Pérez, Fernando Pérez del distrito, al doctor Antonio Baños y su esposa, que hicieron las gestiones para que viniéramos y que nos han recibido muy amablemente en su casa. Gracias. Bueno, vamos a ver qué saludos, qué preguntas tenemos para esta tarde, para el doctor Gamaliel, que tan amablemente nos está acompañando. Bien,
Tenemos a Fabio. Fabio Córdoba nos escucha desde Venezuela. Estamos planeando un congreso en ese país para el próximo año. Así que esperamos, hermano Fabio, pronto vernos, con el favor de Dios, para seguir aventurando en este campo de la ciencia y la fe. Él manda saludos desde IUNAV, en Venezuela, listos para seguir aprendiendo. Gracias, hermano. Gladys Núñez pregunta, ¿van a compartir las ponencias de esta conferencia? Bueno, recuerden, hermanos, que las conferencias quedan ahí grabadas en YouTube para que ustedes accedan las veces que quieran y las compartan lo que quieran también. Así que ahí están las conferencias, hermana. Son de acceso libre, son para aprendizaje de todos nosotros, ¿sí? Alan Chablé, nuestro miembro estrella del club de seguidores, aquí está. Feliz sábado a todos, listos para reafirmar la obra de Dios y su perfecta armonía. Gracias, Alan Chablé, por tu disposición a aprender cada día cosas nuevas. Elena Cholfi dice, gracias a Dios me pude conectar. Muchas bendiciones desde Tucumán, Argentina. Bienvenida, hermana, con nosotros desde aquel lejano país y la invitamos para que siempre nos acompañe también. Chelita Moreno dice, hola, bendiciones. René Ortiz Castro, muy interesante y muchas gracias por explicar el caos. El doctor René Ortiz Castro será uno de nuestros ponentes en la séptima temporada. Y ya estamos planeando también, con el favor de Dios, desarrollar a partir de enero del 2024. Tenemos otro ponente también que ya estuvo con nosotros, el ingeniero Geoffrey Morales Porto. Pregunta, ¿el estudio de los sistemas dinámicos ayuda a entender fenómenos caóticos? ¿Hay alguna relación matemática entre ellos, doctor Gamaliel? Sí, de hecho, mi área de estudio es la modelación matemática y los sistemas dinámicos. Y lo que hoy les platiqué fue uno de los sistemas dinámicos más sencillos, que es el generado por la familia logística. Y sí hay relación entre, de hecho, una forma de entender el caos es precisamente la relación entre una función como la F4, la que hoy les platiqué, que es el modelo más sencillo de un fenómeno caótico. Esa la usamos para entender otras que sean más, si tienen un comportamiento parecido, buscamos llevarlo precisamente a un comportamiento parecido al F4. Eso en matemática le llamamos conjugación. O sea, tengo un fenómeno que observo y busco otro parecido con otra función, pero queremos que haya una relación entre esas dos funciones. Y cuando existe, entonces es cuando determinamos que la dinámica de una está exactamente igual que la otra. Pero eso se da cuando existe una conjugación entre ellas. Ese es el concepto matemático que hay. Una pregunta, doctor Gamaliel Ble, que me están aquí algunos por el chat. ¿Cómo relacionas la teoría del caos? ¿O qué relación encuentras tú entre esta teoría del caos, una teoría matemática del caos, y los aspectos que tienen que ver con nuestra cosmovisión cristiana en cuanto al futuro, la escatología, etcétera? ¿Puedes tú encontrar alguna relación entre estos conceptos? Sí, de hecho, al final eso fue lo que quise como tratar de resaltar, que algunos fenómenos que originalmente se catalogaban como caóticos dejaron de serlo, porque como matemáticos encontramos una forma de clasificarlos y de medirlos. O sea, la noción que se tenía originalmente de caos se ha ido modificando y hay caos. O sea, una de las que permanece, por ejemplo, es un sistema dinámico es caótico si tiene entropía positiva, donde entropía es algo, un concepto técnico. Pero resulta que los matemáticos decimos, ok, tiene entropía positiva, pero podemos medir en dónde está pasando con mayor frecuencia ese fenómeno. Y si eso lo logramos hacer, entonces ya tenemos una forma de medir ese comportamiento caótico
y ya tenemos un orden establecido. Entonces, para que se den una idea a ustedes, por ejemplo, cuando a nosotros se nos habla de números aleatorios, hay un para tener números aleatorios tiene que haber un generador. Y ese generador no es otra cosa que una fórmula matemática. Entonces realmente no hay números aleatorios como tal. Se les llama números pseudoaleatorios porque los estamos generando. Usted lo puede hacer en una computadora, en un celular y generar los números random. Entonces, por eso yo les decía, muchas veces algo que hoy se le llama caótico, realmente puede ser que no lo estamos midiendo con la forma correcta, con las distancias correctas. Y por eso no lo estamos entendiendo. Y la física, por ejemplo, y la matemática han crecido de manera muy unida, porque muchos fenómenos físicos, para ser comprendidos, para poder ser interpretados, se ha tenido que desarrollar la matemática. O sea, tal es el caso de Newton, por ejemplo. Sus leyes de la física están fundamentadas en la matemática. O sea, él tuvo que desarrollar matemática para poder dar esas leyes. Y entonces tienen un fundamento. Lo mismo pasa con nuestra cosmovisión. O sea, nosotros sabemos que Dios es un Dios de orden. Pero muchas veces, como científico, puede ser que no estemos observando un orden. ¿Por qué razón? Porque no lo estás viendo con la óptica de Dios. Y en el momento en que Dios nos permite tener la comprensión de ese fenómeno, entonces decimos, sí estaba ordenado, solo que yo no lo veía. Y por eso hice alusión a muchos escritorios de oficinas de colegas científicos que están, que uno los ve por fuera, dice, no, eso es un total desorden. No, para la óptica de uno es un total desorden, pero para esa persona ese es su orden, esa es su forma de organizar. Él sabe a dónde están cada una de esas piezas de su rompecabezas. Entonces, eso es muy importante. Sí. Nuestra mente finita, limitada, muchas veces no logra entender algunas cosas, y para no rompernos la cabeza decimos, no, eso está fuera de mi comprensión, eso es caótico, y lo podemos dejar en ese costado. Pero no es así. En la medida que han pasado los años, Dios nos ha permitido comprender muchos fenómenos que atrás no lo eran. Y estamos en la era del conocimiento donde cada vez podemos comprender más cosas. Gracias, doctor. Una pregunta quizá un poquito más profunda. La gente está pensando aquí con mucha profundidad. ¿Podríamos establecer una relación entre ese caos que expresamos mediante modelos matemáticos ahora y las palabras de Génesis 1:2, donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo? Sí, 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 porque allí había un total desorden y Dios viene y pone el orden. Dios pone el orden. Sí. Podemos decir que Dios es un ente anticaótico. Sí. De hecho, lo dice la Biblia, ¿no? Dios es un Dios de orden. Muy bien. Y es que queda de manifiesto en lo que nosotros observamos en la naturaleza, cómo a medida que lo comprendemos, vemos que sí hay un orden, que a primera vista no nos parece, pero cuando ya se analiza con mayor profundidad, se van entendiendo las cosas. Gracias, doctor. María Fernanda Jiménez Alegría pregunta, ¿en qué fenómenos naturales podemos usar una función logística para modelarlos? Yo puse como ejemplo el crecimiento de la población en México, pero así como puse ese crecimiento de población, lo podemos hacer en muchas poblaciones humanas y más en poblaciones animales. O sea, porque simplemente la hipótesis principal es cuando se tiene una población que vive en un hábitat limitado. Los recursos son limitados y por lo tanto todos competimos por el alimento y por el espacio. Y bajo esas hipótesis, ese modelo puede servir para moderar el crecimiento de la población. Ahora, fíjense ustedes, por ejemplo, en el modelo de la función de Fibonacci. En la función de Fibonacci, la hipótesis es que cada vez
hay una nueva pareja de conejos. Esa es una hipótesis. La otra es que los padres siguen viviendo. En ningún momento dijimos que sus padres iban a morir. Ellos siguen presentes en todas las generaciones. Son inmortales. Sí, son inmortales. Entonces, por eso va creciendo de manera exponencial. Pero cuando nosotros vamos metiendo más hipótesis, entonces los modelos se van ajustando. Y por eso yo les decía, el modelo más sencillo es modelo de crecimiento exponencial. Pero eso es realista en tiempos cortos. Si ya dejamos pasar el tiempo, entonces el que se ajusta más es el modelo logístico. Porque ya los recursos se limitan, entonces ya entra la mortalidad de la población y aparte comienzan a competir por el alimento y por el espacio. Muy bien. Gracias, gracias, doctor Blé. Carlos Alberto Pérez Beltrán dice, muchas gracias, gloria a Dios. Y Melanie Denis Díaz pregunta, según esto, ¿la matemática es dada a nosotros por Dios? Yo creo que sí. De hecho, todo el conocimiento científico que nos ha permitido Dios tener es porque Él, en su capacidad infinita, a nuestra mente finita, nos permite comprender algunas cosas. Así es. Recuerden las palabras de Elena de White. Dice, Dios es la fuente de todo conocimiento. ¿Sí? Y eso, pues, es una gran verdad. Muy bien. Las tres pulguitas. Feliz sábado. Buenas tardes. Muy interesante la ponencia. En su opinión, doctor Gamaliel, ¿cualquier caos podría dejar de ser caos viéndolo con los lentes, matemáticas u otros correctos? Sí. Desde el punto de vista que lo que hemos caracterizado como una forma de medir caos con otra medida, lo podemos comprender. Entonces, fíjense ustedes que para la gente que tiene más o menos una noción matemática, lo que les podría decir es que en la familia logística que yo les mostré hoy, que va desde A igual a 0 hasta A igual a 4, todas esas cosas que fueron observando de cómo primero todo estaba alrededor de 1, 2, 4, 8, hasta que aparece lo que originalmente se llamó caos. Entonces, lo que se hizo posteriormente fue, a ver, eso que tú estás observando caos, ¿cómo lo puedo medir? Y se logró medir. Entonces, al final, solo quedaron algunos valores de A muy, muy sueltos, que desde el punto de vista real son poco, los podemos elegir, con probabilidad cero. Antes, en los 70, en los 80, había muchos, y la gente que hacía teoría de probabilidad decía, no, pero es que yo puedo tomar de esos porque son bastantes. Pero ya después se observó que no, esos que tú veías todavía los podemos clasificar mejor. Y al final quedaron unos por allí, que quedaron dentro de los que se llaman caóticos, pero ya son muy poquitos. Es como cuando nosotros buscamos, fíjense ustedes, pensemos en el intervalo 0-1, y allí los que hemos estudiado matemáticas en algún momento sabemos que hay números que llamamos racionales, que tenemos un entero arriba y un entero en el denominador, un cociente, son los que llamamos racionales, y otros números que llamamos irracionales. Todos están allí. Y lo interesante es que si yo me paro con dos racionales, siempre en medio hay un irracional. Ahí voy a encontrar uno. Si yo me paro entre dos irracionales, ahí adentro hay un racional. Bueno, pero desde el punto de vista matemático, uno se puede preguntar, ¿y cuáles son los que más abundan? Si hay de todos, pero ¿cuáles son los que más abundan? Entonces ahora depende cómo los vas a buscar. Si tú los vas a buscar con una computadora, no vas a poder atrapar tan fácil un número irracional, porque una computadora siempre agarra un número y le corta su expansión decimal. Entonces, los racionales son los más fáciles de atrapar. Pero eso no quiere decir que hayan más. Realmente, desde el punto de vista matemático, son más abundantes los números irracionales. Entonces, es que depende por eso con qué lente yo los observo, la abundancia que van a estar.
y en cierta medida dejan de ser relevantes por la forma en la que uno los está midiendo. Gracias, gracias, doctor, por tu respuesta tan amena, tan clara. Edgar Juárez, saludos desde Veracruz, México. Me da mucho gusto que la iglesia incluya estudios de ciencia. Vaya, pues qué bueno porque recordemos que Dios tiene dos libros, la revelación y la naturaleza. Y la mejor forma de entender la naturaleza es a través de las matemáticas. Eso lo dijo el gran Galileo Galilei, como decía el video introductorio. Así que cuando cuantificas, cuando mueves los fenómenos, estás teniendo una visión más profunda de la realidad, como el doctor Blen nos hizo ver esta mañana. Así que, Edgar, gracias y esperamos que la gente pueda apreciar también la naturaleza a través, pues, de las herramientas que Dios nos dio. Tirsa Cook. ¿En cuáles fenómenos naturales podemos utilizar el fenómeno caótico relacionado con la física? Por ejemplo, se usa mucho cuando uno comienza a calentar un gas, tiene un gas en un recipiente y comienzan a calentarlo, a medida que se aplica calor, entonces se comienzan las partículas a mover mucho más rápido. Y si uno quiere describir el movimiento de esas partículas, entonces es cuando se observan los fenómenos caóticos. Pero lo interesante, se me fue ahorita el nombre del colega. Que nos dio la plática precisamente de física cuántica, y que él resaltaba mucho ese hecho de que ese modelo original, primero que aprendemos de un modelo del átomo donde los electrones se están moviendo en una elipse, pues era un modelo como para nuestra primera comprensión del átomo. Pero realmente lo que tenemos son nubes donde podemos decir con cierta probabilidad que está allí, en esa región está, pero no podemos decir con precisión, mira, está en este punto. Entonces, en ese sentido, allí es donde se aparecen esos fenómenos caóticos. Pero sí, caótico cuando yo lo observo y que puede estar en cualquier parte de la partícula. Pero ahora, entonces yo me hago la pregunta de otra forma. No puedo decir dónde está, pero ¿cuál es la región que más está visitando? ¿En qué región se está acumulando? Y de esa manera, entonces, cambiamos la noción del caos pero sí se está observando, y eso se observa desde el punto de vista físico. Muy bien, muy bien. Me da la idea que el público está haciendo preguntas bastante profundas, ¿eh? Eso es lo que queremos. Es un programa de análisis, de pensamiento, muy bien. Alexia González pregunta, ¿hay una relación bíblica entre física y la matemática? Pues es que creo que no estaban las palabras en ese momento, ¿no? O sea, en la época de la Biblia, no existía como tal. Yo creo que la Biblia que se terminó de escribir en el primer siglo, la matemática que existía era la matemática de los griegos, y era una cultura en paralelo con respecto a la cultura judía, ¿no? Por eso no encontramos la palabra así como matemática, física, pero lo que sí es evidente es cómo por ejemplo, los babilonios, que fueron los inventores de la rueda, ellos sí tenían la idea de que el diámetro entraba tres veces en el diámetro, en el perímetro de la rueda, ¿no? Y esas cosas sí las podemos visualizar en la Biblia, cómo en esas culturas sí tenían esas nociones ya matemáticas. Y que había mucha. Lo que sí vemos es que había mucho desarrollo en el pensamiento de las personas. O sea, los que lograron hacer diseños de herramientas y todo, era porque tenían conocimiento matemático. Porque precisamente mucha base del avance en la ciencia y hoy en la tecnología, esa tecnología que está cambiando cada segundo, está fundamentada en la matemática. Entonces, la física y la matemática se han ido desarrollando en paralelo. Aunque no lo encontramos ahí en la Biblia, han tenido desarrollo a lo largo de la historia de la humanidad. Y si no, pues pensemos un poco cuánta matemática tuvieron que tener los antediluvianos y la que tenían los postdiluvianos que se pusieron a hacer la torre. Si vamos a hacer la torre para construir, tenían que tener noción matemática.
Muy bien, Gamaliel, iba a comentar nomás. Recuerda, tú sabes sin duda, Gamaliel, que en Segunda de Reyes, creo que es donde se habla de los muebles del templo de Salomón, ahí se encuentra la relación de la circunferencia del diámetro, ¿verdad? Sí. Y no dice que pi valía 3.1416, ¿no? Pero da esa noción de que valía 3 más o menos, ¿no? Sí, tres. Eso es lo que ellos, para los babilonios era tres. O sea. Sí. Eso es muy interesante. Muy bien, gracias. Edgar Juárez dice, Dios es orden. Sin embargo, la naturaleza está en desorden, caos. Pero este caos tiende a un límite. ¿Estoy bien? Es que, o sea, como tal no es, o sea, no está en desorden, pues hay muchas, ustedes pueden revisar, pueden, hay fotos muy bonitas de la naturaleza, de flores, de frutas, que muestran el orden en la naturaleza. Y efectivamente, a veces cuando observamos un conglomerado, pues a lo mejor podemos ver desorden, pero entonces tenemos que otra vez regresar y ver, a ver, qué es lo que está dándome esa impresión, ¿no? Es como cuando decimos, no, ya la naturaleza la hemos destruido y hablamos muy generalizamos. No, podemos ir a mismo aquí en México, a algunos lugares donde uno se queda observando la naturaleza y dicen, wow, qué maravilla, ¿no? Que todavía, a pesar de los destructores que somos los seres humanos, Dios ha preservado algunos rincones para que nosotros veamos la belleza de su creación. Gracias, doctor. Geoffrey otra vez participa, dice, el ciclo de formación de las nubes, supongo que las nubes, en un determinado lugar en el espacio y en el tiempo, son sistemas dinámicos que se pueden modelar y predecir. Sí, de hecho, es un sistema dinámico que tiene una variable aleatoria asociada. Y por eso yo les comentaba, eso lo hice un comentario también de que cuando hacemos modelos necesitamos datos. Y entre más datos haya, el modelo es mejor. Ustedes pueden hacer memoria de cómo la predicción del tiempo hace unos 20 años atrás era muy mala. O sea, predecían lluvia y simplemente no llovía. Actualmente aquí en nuestro país han mejorado los modelos matemáticos. Y ya se puede hacer una predicción mucho más precisa. Siempre hay un rango de error en la predicción. Y yo lo mostraba también en la población mexicana. Hay un rango de error. Pero entre más datos hay, es mejor la predicción. Entonces, ahora en nuestro país ya se tiene mucho más cuidado con el análisis de los datos y las bases de datos que se han formado para poder hacer mejores predicciones. Gracias. Estos modelos de Lorentz sobre la presión de clima, ¿no? Interesantes. Muy bien. Elvira Velázquez comenta y pregunta, ¿hay algún versículo bíblico que refiera este orden matemático o alguna otra referencia a las matemáticas? Saludos desde la Ciudad de México y feliz sábado, doctor. No, pues yo mencionaba cuando Pablo dice, ¿no? Que Dios es un Dios de orden. Y yo creo que la matemática es una herramienta que ha mostrado eso, la precisión. O sea, en la matemática tenemos mucha precisión. Y por eso estamos en lo que se llaman las ciencias exactas. Ahora, fíjense ustedes que llama la atención también de que a veces como, y creo que eso es una preocupación de muchas personas en la iglesia, que piensan que el científico se aleja de Dios a medida que va aprendiendo ciencia. Pero yo quiero hacerles notar eso. Cuando yo iba a estudiar matemáticas, hubieron varios pastores que se acercaron a mí con esa inquietud. Oye, no te vayas a echar a perder cuando tú comiences a estudiar demasiado matemáticas. Pero cuando uno realmente tenemos formada ya nuestra cosmovisión bíblica, realmente lo que hacemos a la hora de que vamos aprendiendo más, comprendiendo más lo que es el conocimiento humano científico, eso nos sirve para reafirmar mucho nuestra fe. Porque al final lo que observamos es que efectivamente, aun cuando la matemática es exacta, nuestra mente es finita. Nuestra mente es finita.
Y antes ustedes podían leer de los grandes pensadores, por ejemplo, los que se llamaban los científicos de las épocas pasadas, de la Edad Media hacia atrás, que eran todólogos, físicos, matemáticos, químicos, arquitectos, o sea, le hacían a todas las ciencias. En el siglo XXI ya no es así. Es tal el cúmulo de conocimiento que uno, yo como matemático, soy especialista en sistemas dinámicos en modelación matemática. Pero hay otros que son especialistas en álgebra o en análisis o en otras áreas de las matemáticas, donde yo, cuando las tomo como matemático, las acepto por fe que están bien. Tengo que, como científico, también tener fe en que lo que hizo mi colega está correcto, que ya lo revisaron otros colegas y que, o sea, eso pasa en todas las ciencias, en todas las ciencias. O sea, entonces en ese sentido, nosotros tenemos que tener cuidado que Dios nos permite conocer, pero nuestra mente siempre está limitada y dentro de esos límites siempre podemos usar el conocimiento matemático para comprender mejor lo que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Gracias, doctor. Recordaba aquel versículo que se encuentra en Job 38:33, donde Dios le pregunta a Job: ¿conoces tú las leyes que rigen los cielos? Sí. Esa es una referencia a las leyes matemáticas que rigen el universo, de las cuales conocemos muy pocas, que Dios nos ha permitido conocer muy pocas. Sí. Pero también sería un complemento a la atinada respuesta que dio el doctor Gamaliel a la pregunta de esta persona. Gracias, Luciano. El maestro Adolfo Montalvo, gracias Adolfo por seguir el programa. El maestro Montalvo es químico biólogo, o biólogo creo más que nada, ¿verdad, Adolfo? Él pregunta: buenas tardes, saludos. ¿No podría este descubrimiento del caos con orden, u orden en el caos, tomarse como una evidencia de que la naturaleza puede autogenerarse? No entiendo a qué se refiere exactamente con autogenerarse, porque o a qué corriente se está refiriendo, porque lo que nosotros estamos diciendo es que la comprensión como tal nos ayuda a dar una explicación del fenómeno. Mira, Y quizás parte de la pregunta, doctor, te alumbra más, porque la pregunta viene en dos partes. Comenta también enseguida el maestro Montalvo: un evolucionista podría declarar que ese orden en el caos es evidencia de que puede crear por sí mismo sin un diseñador. No, porque precisamente lo que yo he dicho es que lo que se observa como caos es porque no lo estoy midiendo correctamente. El orden allí está. O sea, no es que se esté generando orden, sino simplemente yo no lo había visto, no lo había visualizado. Y ahora es muy importante que tengamos presente eso de que la creación muestra el orden. Y muchas veces la forma de medir es muy importante. Fíjense ustedes, una anécdota como matemático es la siguiente. Cuando comenzaron a hacerse los estudios del genoma humano y se comenzaron a analizar precisamente las cadenas de genes, una reunión que tuvimos con los biólogos, ellos nos manifestaban, precisamente biólogos del área evolucionista, decían, miren, es que cuando reviso la lista genética del ser humano, es muy parecida a la de las aves. Aquí está, mira, el de la gallina y aquí está el de este ser humano. Si nos vamos comparando, tienen la misma tira, la misma lista. Y entonces, y ellos dijeron, queremos que ustedes, los matemáticos, nos enseñen a medir esa sucesión genética para poder decir, en la evolución estaba más cerca de eso. Y entonces hubo un grupo de matemáticos que comenzaron a estudiar ese tipo de fenómenos y nunca encontraron la explicación. ¿Por qué? Porque lo que se ha enseñado a lo largo de la historia como la cadena evolutiva
pues no tenía nada que ver con las sucesiones genéticas actuales. O sea, precisamente eso. ¿Por qué? Porque a veces queremos enmarcar algo que no tiene marco. Decimos, esto debe estar aquí y queremos como meterlo de manera apretada. Sin embargo, las cosas cuando Dios permite comprenderlas, se comprenden y son este... Eso es también otra cosa que tenemos que tener claro. Que también lo deja claro la Biblia, ¿no? Las cosas que están reveladas, están reveladas. Y en algún momento las comprendemos. Ahora, a veces nosotros como humanos somos los que nos limitamos y decimos, no, eso está fuera de mi comprensión. Y nos ponemos prejuicios. Y eso pasa, por ejemplo, para aprender matemáticas. Muchas veces tenemos prejuicios y decimos, no, eso yo no lo entiendo, eso no lo entiendo. No, Dios nos dio la capacidad para comprenderlo y Él nos ayuda. Él nos da la herramienta y la capacidad. Los humanos somos los que luego ponemos nuestras limitaciones y luego nosotros queremos meter dentro de una puerta algo que allí no vendrá. Muy bien, gracias, doctor. Y las tres pulguitas están muy activas esta tarde. Hay otra pregunta de las tres pulguitas. Preguntan. Ahí están las tres pulguitas, ¿no? Lo aleatorio es caótico, pero si lo caótico se puede medir como vimos hoy, entonces, ¿no es tan aleatorio lo aleatorio? Bueno, entonces explico. Cuando hablamos de aleatorio es porque hay una función de probabilidad asociada y decimos, ah, esta función de probabilidad me permite medir lo que sería una variable aleatoria donde toma valores con mayor frecuencia. Entonces, en ese sentido, cuando tenemos una variable aleatoria, también tenemos una distribución de esa variable aleatoria. Entonces, en matemáticas existen diferentes distribuciones y esas nos miden en dónde están tomando los valores. Por ejemplo, una variable aleatoria, lanzar una moneda, solamente tiene dos valores y entonces la distribución de eso es, cuando nosotros sabemos que es un 0 o un 1, pues ya sabemos que con probabilidad un medio va a salir un 0, con probabilidad un medio va a salir un 1. O sea, hay una manera de medirlo. Y eso pasa con cualquier variable aleatoria. Muy bien. Gracias, doctor Ble. Creo que hemos disfrutado la ponencia. Adquirió una profundidad científica bastante considerable. Hubo preguntas bastante sólidas, ¿no? Que nos hicieron pensar, nos hicieron reflexionar. Y saben, ya son las 4:30, tenemos que terminar. Agradecemos grandemente al doctor Ble por su disposición a compartir su conocimiento con nosotros. Y Gamaliel, de verdad es un privilegio tenerte como un alto profesional de las matemáticas. Qué bueno que Dios te ha bendecido con ello. Y sabes, estimado público, y doctor Gamaliel, hemos decidido, como decía hace un momento, dar un reconocimiento a las personas que nos ayudan con este programa. Así que quisiera pedirte, doctor ingeniero Cárdenas, que por favor nos muestres el reconocimiento que vamos a darle al doctor Gamaliel esta tarde por ayudarnos con esta brillante conferencia. El Instituto de Investigación en Geociencias de la División Interamericana y la Universidad de Montemorelos otorgan el presente reconocimiento a doctor Gamaliel Ble por su valiosa participación como conferencista en la serie Nuestros Orígenes Revelaciones, con la conferencia titulada Orden o Caos en la Naturaleza, firmando por el ingeniero García, Alejandro García, que es vicerrector académico de la universidad, y tu servidor. Queremos darle a este programa un tinte también académico, porque son de alta calidad académica, tenemos grandes exponentes, grandes conferencistas, así que, doctor Gamaliel, te vamos a hacer llegar virtualmente ese reconocimiento para que lo conserves también, y muchas gracias por ello. No quiero cerrar el programa sin recordarle al público el programa del próximo sábado, la conferencia del próximo sábado, que estará a cargo de la doctora Lilian Rojas, La Naturaleza Recíproca de la Visión. Sin duda también la doctora Lilian tiene preparado algo importante para nosotros,
y estamos deseosos de saber qué es lo que va a presentarnos el próximo sábado. Y sobre todo darle gracias al público, primero por su gran participación. Estamos muy activos ahora y es lo que queremos, que la gente participe. Tenemos un agradecimiento del doctor Teodoro Harper, gracias. Tenemos a Ariana Tuk también, con más preguntas, pero ya no hay tiempo, ya el doctor Medial ya se cansó de contestar, dice, así que ya no hay tema para respuestas. Gracias, gracias por su participación y nos esperamos el próximo sábado, estimado público. Difundan la noticia para que más gente pueda beneficiarse de estas interesantes charlas de sábado de tarde en el programa Nuestros Orígenes, Revelaciones. Que Dios bendiga a todos esta tarde. Muy dinámico.